Esta portulacaria, como ustedes sabéis, proviene desde Esqueje, que se plantaron en el mes de noviembre del año 2014. Y las imágenes que estáis viendo son del pasado año, en el mes de julio de 2017. Y estas imágenes corresponden a la actualidad. Hoy es viernes, día 27 del mes de abril de 2018. Iniciamos una poda selectiva con la supresión de brotes mal situados, aclarado de ramas, para crear espacios vacíos entre los diferentes volúmenes o espesor que hay entre rama y rama. Ahora comenzamos a cortar la zona apical, que siempre he comentado que es la parte que más crece y por ello la que hemos de podar más corto o drásticamente.
brotes y ramas que hemos podado. Iniciamos la poda de rama en la parte o zona del ejemplar en la que éstas se acumulan. Estamos despejando los espacios. Alambramos algunas ramas y las posicionamos en la nueva posición. Como observáis, no estoy desfoliando el ejemplar, ya que llevamos casi un 50% de la primavera. Aún no ha comenzado el verdadero calor para este tipo de plantas. Entonces estamos realizando una continuación del modelado. Poco a poco el ejemplar va cogiendo carácter, pero no obstante, esta zona tenemos que hacer que salga un poco más hacia afuera, hacia la profundidad. Mientras no consigamos eso, no obtendrá todo el carácter absoluto. Ahora vamos a volver a alambrar esta zona apical, que parece que se ha venido un poquito hacia adelante. Cuando el primer alambrado que le realizamos en la zona apical no surte efecto, hemos de volver a alambrar y a rectificar alguna que otra posición. Esto es unas operaciones muy repetitivas, y en las portulacarias llega a hacer una réplica bastante convincente de los árboles con formas verticales que nos podamos encontrar en la naturaleza.
Lo agradable de esta especie es que es muy fácil de entrenar. Además, considero que esta especie de Portulacaria es altamente recomendable para su cultivo como bonsái. Tras el alambrado de algunos brotes y eliminación de nuevas ramas, mejor dicho, de ramas viejas, le hemos ido dando al árbol más espacio libre entre rama y rama. Como hemos comentado, tenemos que ir dándole carácter. A falta de que la rama de profundidad sea un poco más larga. Ahora solamente nos queda esperar hasta el tiempo de máximo calor, el mes de julio, donde volveremos a podar y a desfoliar totalmente el ejemplar, para que la densidad vaya añadiendo nuevas ramitas a la forma de este erecto formal proveniente desde esqueje o del vídeo Portulacaria afra desde cero, esqueje. Mientras llega el momento del desfoliado, me despido de vosotros con un saludo. Hasta la próxima, amigos. Ejemplar visto desde arriba o vista de pájaro. Vista de frente o frontal.